placer de tener con nosotros esta tarde. ¿No se me oye? Sí. Digo que buenas tardes, que tenemos el honor y el placer de tener con nosotros y con nosotras a Lidia Falcón, que como bien sabéis, pues en fin, casi no hace falta hablar de todo lo que representa esta mujer, pero a pesar de eso hay que decir algunas cosas que a veces no se saben, antes que lo comentábamos. Es decir, que agradecerle a ella, por supuesto, la deferencia que ha tenido de estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Lidia, y que este sea el primer momento de colaboración que te traeremos algunas veces más, si tú estás dispuesta. En ese sentido, lo que no sabía es que Lidia, es decir, sus primeras obras que ha escrito han sido teatro. Es decir, yo creo que a lo mejor nosotros la conocemos como una feminista luchadora, como una buena abogada que defiende a trabajadores, como una, incluso aunque no se la llame politóloga, sabe ella tratar que todos los temas, incluso ha escrito un libro de economía. Por lo tanto, es una mujer tan completa en todo que cuando vamos a hablar, o sea, de prostitución, vamos a ver la diferencia que hay cuando se extingue a una mujer, en vez de tratarla con toda su integridad y con todo el potencial que tiene, cómo se extingue a la mujer, ¿no? A través del patriarcado, desde los años, desde los miles de años, desde las primeras religiones monoteístas, cómo extinguen a la mujer y hacen que una sea la prostituta y otra la santa, la, en fin, la casta y la que vale solamente para cuidar a los hijos y ser un apéndice del marido. Pero como venía diciendo, hasta incluso ha escrito poesía y entonces en algún momento tendrá que venir a decirnos esas cosas que el gran público no sabe, ¿no? Que es lo que hablábamos. Sabéis que también tiene un blog en Público, en el periódico Público, y tiene muy buenos artículos para mi entender, ¿eh? O sea, yo suelo leerlos casi todos. Y el último libro que ha escrito, que ya está en las librerías, son Los nuevos machismos, por si queréis tomar nota de ello. Perdona, ¿eh? No, nada. ¿Qué tenías? Hola. Pero sigue, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, en ese sentido, solamente después de este breve recorrido por su vida, en fin, profesional y vital, queda entonces solamente hacer, pues eso, una introducción a lo que, por qué hemos traído aquí este tema, ¿no? Que está tan candente, ya que además hoy en un artículo, bueno, en una noticia sale que este nuevo partido Ciudadanos pretende legalizar la prostitución. No sé si lo habrás leído, me parece que venía en El Mundo, me parece. Bueno, pues entonces ya, es decir, que se van viendo ya las tendencias, este nuevo partido, que parece ser que viene a renovar, bueno, no sé qué. Bueno, nuevo efectivamente, ellos se... ya lo conocíamos en Cataluña. Que se dan por nuevos y vienen, es decir, una de las primeras cosas que dicen es eso, de privatizar, en fin, los servicios públicos, más todavía de lo que lo ha privatizado, y de que va a legalizar la prostitución. En ese sentido también hay alguna asociación por ahí de mujeres, también etaria, que también dicen, abogan, claro, eso pues crea un poquito de contradicción en casi todas las mujeres feministas que dicen que no, que hay que abolirla. Ya hay algunos, en fin, si no abolirla totalmente, pero no sé si en Suecia, al parecer... ¿Qué? ¿A la mitad? Exactamente. Un día sí, exactamente. Y otro, ¿no? Exactamente. Bueno, que dan unas posiciones intermedias, pero bueno, de eso a lo mejor podemos hablar después, sí. ¿No? Pero en ese sentido, todos sabéis también que es decir, quieren meter, si no la han metido ya, tanto las drogas como la prostitución en el Producto Interior Bruto, sí. Lo que claro, eso solamente se da como un referente económico, pero no tiene en cuenta la situación de las mujeres ni el por qué las mujeres se prostituyen, sino que se nos sigue tratando pues como a objetos que se pueden tirar, pegar, violentar y traficar con ellos, como es el caso, ¿no? En ese sentido, pues decir efectivamente que esto no es una cosa nueva, porque como bien ha dicho alguna persona, bueno, ¿y por qué vais a hablar de prostitución si eso es una cosa que ya se sabe que está ahí durante años? Pues bueno, el que esté durante muchísimos años y el que se diga habitualmente que es el oficio más antiguo del mundo, no quiere decir que eso sea bueno, ¿no?
En este sentido, volvemos a lo que anteriormente decíamos, y lo que decíamos en religión y laicismo, ¿no? Y en mujer, cómo a través de, o sea, que el tiempo, de los siglos, de los milenios, los grandes patriarcas extienden a la mujer y hacen dos tipos de mujer, y no se nos deja desarrollarnos con todas las potencialidades. Y como eso viene de muy lejos, y como no es bueno, y como es un tema polémico, por eso hemos traído aquí a Lidia, para que ella nos argumente el por qué tiene ella esa, en fin, esa lucha contra la legalización de la prostitución. Pues es tuyo el micrófono y muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero decir que estoy muy contenta de encontrarme aquí porque no había venido nunca. Y esto, pues para mí es una novedad, es un honor y es una satisfacción. Y agradeceros a todas y a todos que estéis aquí y que podamos discurrir esta tarde sobre un tema que a mí me parece, en estos siglos que corren, me parece realmente triste. Yo comentaba cuando llevé la ponencia al Congreso, se hizo, supongo, no sé si sabéis, que durante 9 meses, creo, o 10 meses, hubo una comisión en el Congreso, en el Senado primero, y luego pasamos al Congreso al año siguiente, que estuvo debatiendo con muchísimos colectivos, asociaciones, profesionales, etcétera, si se tenía o no que legalizar la prostitución. Cuando comenzó esto, y debe haber pasado 10 años, lo que se pretendía era abolir, eliminar el artículo 188 del Código Penal que penaba al proxeneta. En realidad, remontándonos solamente en este siglo, vamos, un poco más atrás, el que llamó el señor Juan Antonio Bell-Lloc, el ilustre ministro de Justicia, el Código Penal de la Democracia, fue un código penal contra las mujeres, porque abolió el delito de prostitución, el de estupro, porque decidió que la violación solo se podía practicar pues con la penetración sexual del miembro sexual. Si le metían un palo a la mujer o le hacían hacer una felacio o cualquier otra actividad sexual, eso no era violación. Y además rebajó la edad del consentimiento sexual al eliminar el delito de estupro. Para los que no sean expertos en derecho, el delito de estupro existió desde los romanos, en todos los códigos penales un poco elaborados, para todo aquel que tuviera relaciones sexuales con una menor, normalmente es una niña, pero puede ser un chico, aún con su consentimiento. El consentimiento sexual solo se podía prestar a partir de la mayoría de edad. Mayoría de edad que, como sabemos todos, ha ido cambiando a lo largo de los siglos y a lo largo de las épocas. Pues este delito, evitar, como pasa todos los días, la seducción de niñas y de niños por parte de adultos, porque la edad es muy vulnerable a la seducción, a los requerimientos sexuales, a toda esa fantasía que en cuanto comienza en las muchachas la menarquía y en los chicos la adolescencia, pueden ser enormemente vulnerables. Bueno, pues ese código elimina este delito y sitúa la edad de consentimiento sexual en 12 años. Las protestas que organizamos desde diversos sectores del feminismo y también, yo creo, simplemente de derechos humanos, ¿no? Muchos compañeros estuvieron con nosotras, y con cierta ayuda, y nunca demasiado eficaz, de los defensores del menor, conseguimos que cuando terminó la legislatura de Zapatero, que es cuando se aprueba este ilustre código, y que comienza, no, perdón, claro, es la de González, y comienza la de Aznar, pues llegáramos a situar la edad de consentimiento sexual en 13 años. Y esta es la que existe hoy, 13 años. Como además tenemos un país, y eso es una reflexión que seguro que todas y todos los asistentes aquí deben estar seguros de que ha perdido los valores morales que la República instauró y defendió, y mucho antes la Institución Libre de Enseñanza estuvo difundiendo,
pues resulta que no existe el delito de incesto. Es uno de los pocos países del mundo, todos los códigos penales no me lo sé, pero desde luego del área desarrollada, industrializada, occidental, que no tiene el delito de incesto. Con lo cual, un padre, normalmente es esta la relación, la madre no sé que cometan así nunca las mujeres este delito, pero un padre puede acostarse con su hija a partir de 13 años sin que exista para esto ningún reproche penal. Y por lo que se ve, social. Yo no sé en qué medida la población española está enterada de estas circunstancias, de estos detalles legales, porque la ignorancia del derecho es enorme entre nuestra población, pero yo lo he escrito muchas veces y lo he publicado, y algunas veces lo que me han salido pues es algún friki diciéndome, pues bueno, pues sí, la sexualidad existe y Freud ya dice que los niños tienen sexualidad y cosas por el estilo, utilizando cualquier argumento y cualquier análisis para justificar lo injustificable. Bueno, pues después de esta experiencia, que realmente fue penosa y que por lo menos para mí debe ser porque estoy anticuada, los que creemos en ciertos principios y valores todavía, pues me desconcertó. Yo, recordando aquella labor que desgraciadamente hizo durante poco tiempo Federica Montseny, la primera ministra que tuvimos en España, que fue ministra de Sanidad de la República en plena guerra civil ya, de liberar a las mujeres de la prostitución, entendiendo como entiende la mayoría de la población del mundo, supongo, que es una de las más graves explotaciones que puede sufrir un ser humano, si los hombres pueden ser explotados así también, y que está motivada e impulsada, como todo el mundo sabe, por la necesidad económica. Y a partir de ese momento, y en otras numerosísimas convenciones que se han hecho internacionales contra la trata de personas, contra la trata de mujeres, contra la explotación sexual de niños y niñas, se consideraba pues una de las lacras de la mercantilización del cuerpo de la mujer, del abuso patriarcal y machista que pueden hacer, porque son los cuerpos de las mujeres los que están al servicio de los deseos y necesidades sexuales de los hombres, y la perversión sexual que supone para un hombre satisfacerse con la mercantilización, con el abuso de un ser humano que naturalmente ni lo ama ni lo desea, está solamente allí por la prestación económica. Claro, sabemos que la prostitución se practica y se explota desde tiempos inmemoriales, pero el capitalismo siempre añade sus características propias a cualquier negocio, ¿vale? Entonces ahora tenemos que el tráfico de mujeres y de niñas y de niños también para la prostitución es el segundo negocio más importante del mundo, después de la venta de armas, y está compitiendo con el de drogas. Pero además, como el de drogas todavía está algo perseguido y parece que tiene algún riesgo, queda bastante más impune. Es decir, podemos asegurar que en el mundo, en nuestro país, en el mundo, pues los grandes consorcios hoteleros son los proxenetas más importantes del negocio, ¿no? Aquí pues podemos hablar del Meliá o podemos hablar del NH o del Hilton, donde cuando aparece un señor que se supone que tiene dinero, y si no, no va a este hotel, claro, pues se le ofrece la carta de mujeres que puede escoger aquella noche, con todas las características: negra, amarilla, blanca, joven, mayor, embarazada. Y si son menores ya no lo escriben, porque eso está escrito, ¿no? Si son menores ya no, porque bueno, fingen que lo persiguen, pero se le dice, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer es un objeto que se mercantiliza, que se vende, que se ofrece y al que los hombres tienen derecho. Yo os he traído aquí mucha documentación, pero también es cierto que lo mejor es que podamos dialogar y que yo no me alargue y os aburra. Pero hay un texto muy bonito que te puedo dejar, porque así podéis tenerlo en vuestro archivo, y sobre de Carlos París, que fue mi marido y compañero durante 26 años, hasta el año pasado que falleció, que habla pues de la degeneración moral que supone para el hombre usar la prostitución, ¿verdad?
Bueno, yo cuando presenté este trabajo al Congreso, al Senado primero y luego al Congreso, me centré bastante en los aspectos económico-laborales que están todos los días difundiendo las mafias de la prostitución, porque la defensa de la legalización de la prostitución está organizado, pagado, montado y difundido por la mafia de la prostitución. Pero lo que las mafias de la prostitución pretenden es no tener ya ningún tropiezo. Tienen pocos, pero con los pocos que puedan tener, con la policía, con algunos de los procesos que se han levantado, y en consecuencia, hará unos 20 años, pongamos, más o menos, empezaron esta campaña que, os confieso, me dejó desconcertada. Después de esa liberalidad con la que se permitía las relaciones sexuales de adultos con niños a partir de 12 años, surgió el tema de la legalización de la prostitución. Y fue además como un chupinazo, ¿no? Porque en los primeros debates que tuvimos en la radio y en la televisión aparecieron prostitutas y proxenetas, iban con los hombres al lado. Había alguna, imaginaros el nivel que tenía, que se prestaba y decía: mi novio, y me enseñaba allí a un chulo que la estaba vigilando lo que pudiera hacer o decir. Bueno, pero esto se ha consentido socialmente. Aquí, naturalmente, somos un grupo pues que piensa, ¿eh?, para no poner más. Pero socialmente estos debates se han repetido en cadenas de televisión de muchísima difusión, de muchísimo alcance, y han salido de todo tipo de pelajes, algunos que se reclaman filósofos, escritores, abogados, politólogos, etcétera, a defender el derecho que tienen los hombres a disponer de los cuerpos de las mujeres por dinero. Y me acuerdo que cuando llegué al Senado, la presidenta de la comisión que estaba analizando este tema era una mujer del PP. Y bueno, me recibió amablemente y me dijo: claro, es que todo es una cuestión de dinero. Y dije: ah, pues entonces vendamos droga y ya nos ponemos peor, podemos asesinar por encargo, ¿no? O asediar, o acosar, o bueno, cualquier negocio es válido si es una cuestión de dinero. Y se sorprendió, se quedó como desconcertada, porque no lo había pensado. Este tema me gustaría comentarlo con vosotras y vosotros, pero que lo dejo hacia el final. Porque teniendo en cuenta la perversa campaña que se está haciendo, diciendo que es un trabajo, ya se sabe que a las prostitutas ya no se las llama así, sino trabajadoras del sexo, y los chulos, no hay chulos, ¿verdad? Porque en realidad es una vocación que tienen algunas mujeres, o una salida económica, ¿no? Es mucho más rentable dedicarse a este oficio, que le llaman oficio, porque de fregar escaleras, que siempre es el ejemplo contrapuesto que se pone, ¿no? Ganas mucho más dinero, es más cómodo, y en algunas ocasiones, en películas, en cuentos, relatos, discusiones, hasta defienden que les gusta. Hay una infame película de nuestro querido y admirado Buñuel, que es Belle de Jour, en donde sale la estúpida historia de una señora, además, de la alta sociedad, que como se aburre en casa, pues se va a un prostíbulo, ¿no? Y allí lo pasa muy bien. Bueno, pero claro, es que hay algunos textos, afortunadamente, y algunas memorias de las víctimas que nos han contado la desgraciada vida que tienen estas pobres mujeres, ¿no? Primero hay que desmitificar, denunciar esta campaña que se hace de que es libre, suponiendo, y tendríamos que entrar en un debate importante sobre qué es la libertad, ¿no? Porque también el obrero es libre de ir a que le explote el capital, ¿no? Se levanta a las 5 de la mañana y va a las 6 a una fábrica a apretar tornillos. Nos recordamos la famosa obra de Charlot, ¿no?, de tiempos modernos, porque es libre de escoger, nadie le obliga a ir allí. Pues bien, ni siquiera esta libertad es la que tienen estas mujeres, porque esto se ha hecho como cebo y como experimento, el que la policía en Estados Unidos, donde está prohibida, otra cosa es que por supuesto las mafias funcionen y que aquello no es el paraíso de nadie,
pero cuando se pone un cebo, una mujer en una esquina, que es una mujer policía, para atraer a los clientes, sobre todo, porque los clientes van a la cárcel ahí, pues aparece 5 minutos después un chulo que le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú de quién eres? Porque las mujeres son propiedad de alguna mafia, de algún grupo o de algún tipo, ¿no? Un tipo solo, bueno, tendrá que negociar y pagar bastante a los otros de la misma esquina y del mismo barrio. Pero alguna ha desaparecido, alguna nunca más se ha sabido qué ha pasado con ella. Los asesinatos de prostitutas son cotidianos. Estos, según nuestra especial legislación, según la violencia de género, no es violencia de género. Porque como no son la pareja ni la esposa del asesino ni del maltratador, pues no tienen derecho a esta protección especial. Bueno, pues esta situación, que es la absoluta totalidad del mundo este, de ninguna manera se puede decir que sea rentable, ni que sea aceptable, ni que sea deseable por ninguna persona, sea del sexo que sea. Pero en el caso de las mujeres son mucho más vulnerables, porque entre los riesgos que corren es el de quedar embarazadas. Se practican continuamente abortos obligados. Para eso, bueno, no solamente hay médicos y parteras dispuestos, sino que incluso los chulos tienen diversos sistemas para hacerlo. Pero es que además es mentira que ganen dinero. Cuando alguna de las pobres desgraciadas ha podido escaparse, se ha escapado a veces pues en condiciones, alguna vez algún cliente se ha compadecido de ellas y las ha ayudado, en otras ocasiones por su propio riesgo, hay un libro que es Princesa, escrito por un policía. No es que sea una obra literaria, pero es desde luego un relato verídico de casos que él ha conocido, y sobre todo de la policía, una mujer que protagonizó la manera de enganchar a unas mafias que funcionaban en Galicia en varios prostíbulos. Bueno, pues cuando han conseguido escaparse, muchos han llegado en ropa interior a la comisaría de policía o a la esquina donde han podido encontrar a alguien que les ayudara, porque ni siquiera tienen ropa. Están encerradas en los prostíbulos, no tienen ni siquiera ropa de calle para que nos escapen precisamente. Y no les dan ningún dinero, les dan de comer, claro, si no, no les servirían, y les proporcionan droga, porque la droga está metida en ese mundo absolutamente. El tráfico de mujeres es, como he dicho, el segundo negocio más importante del mundo, perdonado, contemplado, aceptado y además pagado por los estamentos de los países. Aquí ninguno se salva, ¿no? Tenemos policías, por supuesto, jueces, políticos y hombres de negocios implicados en ello. O sea, las mujeres son mercancía, se trafican, se viaja con ellas, se las cambia, etc. Desde la plataforma feminista de Valencia me pidieron que defendiera un caso, el proceso contra los proxenetas del barrio del Sveinters, que, bueno, es una vergüenza, pero es una vergüenza como ya sabemos en todas las ciudades. La verdad es que allí las calles son muy estrechas, los prostíbulos, que no son ni prostíbulos, son unas construcciones pequeñas como esas mediterráneas que hay en los barrios antiguos de algunas ciudades, que tienen abajo una especie de bar, todo es un tugurio, ¿eh? Una especie de bar, y arriba una habitación, eso es todo lo que hay. Pero los chulos están en la calle haciendo la guardia, ¿verdad? Mirándose, fumando y vigilando a sus mujeres. Las mujeres están allí al otro lado de la acera, el cliente entra, se lleva a la mujer a la habitación y le paga. Para poder defender lo que estábamos diciendo, es decir, que estaban traficadas, que estaban en manos de la mafia de la prostitución, contratamos a un detective. Y el hombre fue allí, contrató los servicios de la mujer, no sé lo que hizo, pero filmó todo lo filmable. Y cómo le pagaban.
Pero, bueno, entonces presentamos una querella por la acción popular, que nos costó además mucho dinero de la fianza que nos puso el juzgado, teniendo en cuenta que la juez era una mujer, que la fiscal era una mujer, que la fiscal de violencia de género era una mujer. Y durante 2 meses dijeron que cerraban el sumario, que estaba en secreto y que se sabría si se hacían investigaciones. Yo las investigaciones no las vi por ninguna parte, nuestros medios eran bastante limitados. Pero por fin un día se le ocurrió a la juez ordenar una razzia en el barrio. Envió a la policía, llegaron con unas furgonetas, con estas lecheras que llevan, y se llevaron a todo el mundo. Se llevaron pues a las mujeres, a los chulos, a los clientes y a los que estaban, los camareros que estaban en los bares. Los metieron a todos juntos en los coches y todos juntos los llevaron a la comisaría de policía y allí los dejaron en un vestíbulo, todos sentados allí. Y cuando empezó el primer interrogatorio, empezó y llamó el policía a la primera mujer, el chulo que estaba allí le hizo así. Bueno, no conseguimos que ninguna confesara que le pagaba, vamos, que estaba de manos. Eran hermanas y vulgadas además. Y la defensa del tema, que tuvieron allí sus abogados, era que ellas, las hermanas y las búlgaras, se habían venido desde donde fuera, pues tan contentas, a ejercer la prostitución en España, porque esto era mucho mejor, pues eso, que tenga escaleras en Rumanía, que siempre el ejemplo que se pone. Bueno, que nadie se crea que los locales que andan por ahí, que son casas de masaje, que a veces en pisos privados, están regidos y están organizados por ellas mismas. O sea, esto pertenece también a la misma mafia. Los vecinos de ese mismo barrio contaban cómo periódicamente, cada 2 o 3 meses, el que era el octámbulo o el que quería simplemente averiguarlo, esperaba por la noche, llegaba el camión, se llevaba a las chicas en ese camión y venía otro camión y echaba otro cargamento. Como si se transportaran animales, ¿no? Se les lleva, se les trae, se les explota y se les mata cuando sobran. Bueno, pues al cabo de un año de proceso y llegamos hasta la Audiencia Provincial de Valencia, archivaron el caso. Porque el problema, el gran problema de nuestra legislación, que naturalmente no es por casualidad, sino que así está organizado y está organizado, supongo, en casi todos los países capitalistas, donde nos parece muy bien que las personas sean una mercancía, es que la víctima tiene que ser la que debe la carga de la prueba. Es decir, tiene que declarar, tiene que ratificar la denuncia, pero no solamente cuando comienza el proceso, o bien por propia iniciativa o por denuncia de alguien, o como en el caso nuestro, por una querella que arbitramos desde el movimiento feminista, sino que después tiene que ratificar esta declaración ante el juzgado, la tendrá que repetir al fiscal, la tendrá que mantener delante del defensor de los acusados y tendrá que esperar interminable tiempo, no se sabe nunca el tiempo que puede tardar, para que llegue a juicio oral. De tal modo, cuando hicimos otro acto importante en Barcelona y contamos con la ayuda y la presencia de la Brigada de Policía, de los Mossos de Escuadra por un lado y de la Policía Nacional por el otro, en la represión de la trata y de explotación sexual, pues nos explicaron que habían hecho razzias en los prostíbulos de toda aquella comunidad donde está el prostíbulo de la Junquera, que es el más grande de Europa. Se supone que tiene más de 1000 habitaciones. Y las mujeres están metidas allí, como las vacas están estabuladas, ¿no? Y como los corderos que están también pues almacenados, y no se sabe lo que sucede ahí dentro. Claro, las mujeres no tienen ninguna protección, ¿verdad? Muchas veces he repetido que la prostitución callejera es detestable, pero que por lo menos tiene la visibilidad de lo que pueda allí suceder. Y en el último extremo, y alguna vez ha pasado, esa víctima puede pedir ayuda, puede salir corriendo por la calle, podrá gritar, alguien puede oírla. Cuando está encerrada en esas cárceles que son los prostíbulos, entonces no tenemos ni idea de cuál es el trato, de cuál es la situación que están viviendo.
Bueno, pues esta policía que estaba allí, estos policías estaban en el acto este, un simposio que duró varios días, nos explicaron que habían liberado, digamos, de momento habían sacado de aquel encierro a, no sé, más de 1000 mujeres, pero que solamente habían conseguido que realmente se reinsertaran socialmente, porque además a las extranjeras, bueno, las envían de vuelta a su país, ¿no? Pero las otras, o las que tienen ya residencia en el nuestro, pues las dejan en la calle. Y que se reinsertaran, que tuvieran un empleo y que pudieran vivir a 13. Este era el éxito de todas las operaciones policiales que se llevan adelante. Bueno, el tema es verdaderamente patético en el día de hoy, porque yo he visto cómo la sociedad española, en una parte de la sociedad española, se iba convenciendo de la necesidad de legalizar la prostitución. Bueno, pues si lo quieren hacer, que este es el argumento fundamental, ¿verdad? La libertad de la que hablábamos antes, como si la miseria no fuera la primera imposición, la primera coacción que tiene cualquiera, pues no se puede perseguir. Además, como no vamos a acabar con él, porque esto pues ya se sabe que va a durar eternamente, pues más vale que tengan seguridad social, se supone que van a pagar seguridad social y no sé qué más, ¿verdad? Los derechos laborales. Yo entonces, cuando empezó este discurso, por decirlo de alguna manera, y en la ponencia, como os digo, el trabajo más completo que he hecho para el Senado, pues hacía la ficción de decir, vale, lo hemos reconocido como un trabajo cualquiera, ¿verdad? Es una ocupación, pues vamos a ver qué derechos laborales van a tener. Empezaremos porque habrá que tener cursos de capacitación profesional. Claro, era un sarcasmo, por supuesto, luego ir a parar al INE, ¿no? Y a cualquier mujer, cuando, sobre todo en determinados niveles, veremos además qué niveles de capacitación, ¿no? Los hay, ¿no? El aprendizaje, luego la oficialía, luego tal. Bueno, y entonces, pues, habrá que estipular pues qué clase de actividades son las que dan mayor capacitación, ¿no? Y cuánto se paga además por esta conducta o por la otra, ¿verdad? Incluso pues yo las describía aquí con bastante desvergüenza porque pensé que los señores y señoras del Senado podían escucharlo, ¿no? Y esto era, como digo, claro, podía ser hasta una obra de teatro porque me parecía tan obsceno, tan perverso que no se podía tomar en serio. Hasta el año pasado, además, bueno, muy poco después de la muerte de mi compañero, me llaman de Televisión Española, de la primera, y me explican que tienen un programa de televisión en el que va a acudir una señora que está dando cursos de prostitución para las mujeres que quieran empezar. No es ya de capacitación, no es un máster ni es un doctorado, es el aprendizaje. Y que esto se ha montado en Barcelona, cosa que no me sorprende porque, claro, son los más avanzados y más snobs de España, y que lo que no hemos podido averiguar, a pesar de que hemos presentado una moción, parece que se llama así, ante el Parlament de Cataluña, es si está financiado por la Generalitat de Cataluña. Pero suponemos que sí, suponemos que sí, porque claro, la organización, que son las etairas estas, ahora se habrán puesto otro nombrecito allí en Barcelona, y además conozco desgraciadamente bien a las que lo dirigen, ¿no? Pues tienen allí una supuesta ONG, y todas tienen este nombre abstracto, ONG, y habrán pedido una subvención para lo que fingen, como pasa en Madrid también, que es rehabilitación, reeducación o ayuda, ¿verdad?, a las mujeres que están prostituidas. Bueno, pero en el programa no me dejaron hablar, porque la conspiración que habían establecido era, primero hablaba esta persona, no me acuerdo el nombre, que era la que dirigía el curso. Correcto. Y explicaba por qué se... Correcto.
Si quieres, subes aquí y das la conferencia si quieres, tú, ¿eh? Ya, arriba, ya. Ya. Bueno, pues mientras estoy hablando yo, haz el favor de callarte. Un momento, por favor. Por favor, aquí se da primero la conferencia y después hay que hacer alguna pregunta. Y si no te comportas debidamente, ahí está la puerta. Aquí se da una conferencia como siempre. Perdón. O te tienes a las normas que aquí tenemos habitualmente, o ahí tienes la puerta. Se da primero la conferencia y después, si tienes alguna pregunta que hacer, la haces. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues aquella señora expuso además cómo llevaba el curso, qué cosas explicaba y qué cosas enseñaba a las mujeres que querían dedicarse a esta profesión. Explicaba además que no tenía por qué nadie serle repugnante, porque al fin y al cabo pues es una relación con otro ser humano, como decía, ¿no? Claro, con este argumento, pues el esclavista también es otra relación con otro ser humano. Y el torturador de la policía, que me torturó a mí, lo recuerdo, que parecía un ser humano, sí. Bueno, pues con este argumento, pues explicó y expuso durante, dieron bastantes minutos. Cuando me dieron la palabra a mí, yo dije, empecé diciendo, solamente la degeneración social que estamos viviendo en este país puede permitir que se den cursos para introducir la prostitución, ¿no? Y a partir de ese minuto la otra se levantó indignada a gritar, porque ya se sabe que las normas de cortesía no son las que rigen en este mundo, ni las de libertad de expresión. Cuando yo iba a empezar a explicarlo, empezó a gritar ella y a decir que a ella nadie la insultaba y que no tal, y la ilustre presentadora de televisión, Mariló Montero, que conoce todo el mundo, pues me interrumpió, dijo que si la otra se iba, se levantó y se fue. Todo estaba absolutamente pactado, ¿no? Las conozco perfectamente a las individuas que llevan adelante toda esta trama. Y allí se interrumpió el programa. Bueno, de todas maneras hubo un movimiento evidentemente muy vasto de apoyo a lo que yo decía y de repulsa del programa. Parece mentira que un programa público de televisión española permita semejante cosa. Pero ahora sé que están dándolo permanentemente. Ya no es un curso, sino que es una escuela. Yo lo que quería que reflexionáramos, por no prolongar mucho mi exposición primera, es cómo ha sido posible que en nuestra sociedad se haya aceptado esto, bueno, con esta pasividad, podríamos decir, porque aceptación total quizá no hay. Por otro lado, argumentos varios completamente superficiales, como que no quieren ver a las mujeres en la calle, que los niños no las vean, que esto es un espectáculo poco agradable, ¿no? Entrar en la profundidad del debate no se entra. Y las activistas como yo y otras, pues no somos tantas. Y aunque hemos llevado adelante muy bravamente ante claro, la presión de los recursos que puede tener la mafia de la prostitución, que es enorme, y que tiene presencia en todas partes, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, y broncas que hemos sostenido con señores escritores que deben ser puteros, claro, y con políticos que son puteros, claro, y todos los que les gusta, ¿verdad? Como al señor Sabina, que salió en un acto público con Serrat, allí cantando sus cancioncitas, y empezaron a hacer bromas los dos machistas. Pero bueno, Serrat manifestaba, bueno, así ya lo conocemos, un poquito gracioso. Hasta que Sabina dijo, no, pero a mí me gustan las mujeres a las que hay que pagarle. A mí me gusta pagar. Bueno, pues con este criterio, que es el dominante, nosotras estamos llevando adelante, y nosotros, porque hay una asociación de hombres contra la prostitución a la que pertenecía Carlos, que también ha hecho una subcampaña. Pero lo que me parece triste, como decía al principio, es que esta sociedad en su conjunto, en su mayoría, no manifieste su repulsa por lo que es la degradación de los seres humanos. Y lo digo en plural, de los seres humanos. La degradación de las mujeres es todavía mucho más comprensible que la de los hombres que requieren los servicios, ¿no? Y en todos los argumentos que se sacaban, el dinero, bueno, pues que ese es un ser humano con el que te relacionas y que eres libre de escoger este camino, de lo que no se habla es de la dignidad del ser humano. Esto que
para los institucionistas, y me remonto hace más de un siglo, de los que, por supuesto, ciertas generaciones no han oído hablar nunca ni saben nada, hubiera resultado incomprensible que al hablar de seres humanos no se hablara del orgullo de ser persona. Cuando se defiende acabar con la esclavitud, cuando los primeros y esforzados, que además, y cuando si hablamos del fenómeno en Estados Unidos, en otros era de otra manera, pero Estados Unidos, los que dirigen la campaña por la abolición de la esclavitud son blancos y están enfriados, indignados por el tráfico de negros desde África para las plantaciones de algodón del sur de aquel país. Bueno, el tráfico se hace en España y se hace en Inglaterra, etcétera, ya sabemos. Pero ¿cuál es el primer argumento que se esgrime? Pues que un ser humano merece una consideración, un respeto, una dignidad, un orgullo del que está exento aquel que compra y el pobre que se vende para poder comer, para poder salir adelante, ¿verdad? Y no morir en la miseria o en la delincuencia. Bueno, pues este razonamiento, claro, parezco anticuado, ¿verdad? Este razonamiento es el que veo poquísimo, excepto en los grupos, como digo, de nosotras, de las activistas contra la prostitución. Entonces, cuando quiero aclarar, para que no quepa ninguna duda, que cuando nosotras defendemos la abolición, no estamos hablando de la prohibición que se practica en algunos países, que lleva a las mujeres a la cárcel, porque esto es una injusticia enorme, ¿no? Mujeres o hombres, están también los homosexuales y los transexuales, porque son las víctimas, como si al abolir la esclavitud metieran a los esclavos en la cárcel, ¿no? Bueno, pues se trata de abolir, como han hecho en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Islandia, y están discutiéndolo en Dinamarca. ¿Por qué se trata de penalizar naturalmente al traficante, al chulo, al que se aprovecha de esto, al cliente, ¿verdad? Yo creo que debería haber escuelas para clientes, ¿no? Para puteros. Vamos a ver la comuna de rehabilitación china de Mao, que yo leí y estudié cuando era joven y que había puesto allí para rehabilitar pues, a explotadores y a machistas varios, pues sería bueno para estos hombres que disfrutan, y lo pasan bien, porque si no, ¿para qué van a ir y van a pagar? Con el abuso y la utilización de un ser humano que para ellos no es más que un cuerpo. Y esta respuesta que tendría que dar la sociedad es la que yo reclamo, ¿no? Reclamo. Vamos de verdad a admitir que hay un sector de personas, hay ya de los dos sexos, pero fundamentalmente mujeres, que bueno, que están ahí para prostituirse, porque mira, les va bien o tal, y hay todos los hombres que quieran, que pueden utilizarlas, porque hay mujeres de una condición y hay de otra. Cuando he discutido, ya procuro no hacerlo porque es tan desagradable como lo que hemos visto hace un minuto, cuando discutida con las compañeras, llamadas compañeras en este tema, la decía, sí, si es tan fácil y tan cómodo, ¿por qué no lo haces tú? ¿O por qué nadie piensa que su hija puede dedicarse a este oficio, verdad? Cuando piensas en la ves a la niña que va creciendo y piensas que puede ser, que puede estudiar, pues bueno, la haremos prostituta porque será más rentable que sea camarera. Bueno, pues esto no, porque es para un sector de mujeres. Esas van bien, o bien también los casos ya más minoritarios, pero penosos de transexualidad, etc. Bueno, pues mientras establezcamos estas diferencias entre los seres humanos, mientras no tengamos respeto por el cuerpo y por la mente y por el alma de nuestros compatriotas, tenemos una sociedad degenerada. Cierto que el fascismo nos hundió en esta vorágine de falta de principios, de falta de moral, de falta de norte, de falta de conocimiento y de criterio. Porque por más que lo vean lejos, y sobre todo generaciones jóvenes que les parece que estamos hablando de las guerras púnicas, el fascismo sigue en nuestro país. No se ha ido nunca, no se ha ido nunca. Ya sabemos que la transición, todos los que estamos aquí, o casi todos, sabemos que la transición no fue más que un maquillaje, una burda mentira, una burda historia para fingir que venía la democracia. Y con esto han pervertido también el término de democracia, por supuesto el de libertad y por supuesto el de moral.
porque llamarle democracia a una sociedad en la que hay 6 millones de parados y hay tantos hambrientos y mujeres que se prostituyen, y lo aceptamos como si fuera, bueno, ni siquiera un mal necesario, porque no es ni un mal, ¿no? Es una división sexual y una división de clase que tiene que estar allí, pues esto es pervertir también el término de democracia, como también se ha pervertido el de libertad. Y ya nadie, casi nadie sabe qué es la igualdad, y por supuesto no existe la fraternidad. Bueno, pues estas reflexiones, estas que lanzo aquí brevemente para que podamos comentarlas, son las que me gustaría que desde los ámbitos, todos en los que estáis, se difundieran y se convirtiera en una marea de regeneración moral de nuestra sociedad. Tenemos otras muchas causas. Ayer estuvimos, supongo que casi todos los que estamos aquí, en la manifestación por la República, ¿verdad? Y por supuesto, mientras no tengamos República, es muy difícil pensar que vayamos a regenerar nuestra sociedad. Pero mientras tanto, en la medida de nuestras pocas fuerzas, pero de nuestro empeño, que siempre es tan tenaz, por eso al final no se nos ha hundido el mundo, ¿no? Porque quedamos unos cuantos reductos de personas que estamos en la lucha por mantener los derechos de la humanos, por mantener las libertades humanas y por luchar contra el machismo, podamos avanzar y llegar un día en que abolamos la prostitución. Muchas gracias. Sí.